Impresionante lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo y lo que se va a sentir y vivir en el Teatro Mercedes Sosa el próximo sábado, Ceci, ¿no? Eso que estamos viendo ahí, estábamos viendo en pantalla, es el grupo The End, ¿sí? Y vienen a Tucumán, lo vamos a vivir nosotros también, los tucumanos. Y, pero no te vamos a contar nosotras, ¿para qué? Escúchame, si lo tenemos a él del otro lado y estoy hablando de Jorge Moffat, quien es el cantante de esta banda y nos va a contar todos los detalles y nos va a spoilear algunas cositas. Sí, yo le voy a sacar información para que estés preparado, preparada para el show que se viene. Jorge, bienvenido con mucho picante acá en Tucumán. Hola chicas, ¿cómo andan? Gracias por llamarme. Che, qué video impresionante, medio que nos dio escalofríos acá. El calor de la gente, cómo estaban todos emocionados. Sí, tremendo. La verdad que la energía que se vive en los shows de The End es impresionante. Así que es una experiencia digna de vivir. ¿Y qué es lo que se espera para este sábado con la presentación que van a tener aquí en nuestra provincia, Georgie? Mirá, lo que vamos a hacer es, por supuesto, vamos a hacer el Lado Oscuro de la Luna, que es un disco icónico de Pink Floyd que cumple 50 años este año. Y después la segunda parte del show es un poquito lo mejor de Pink Floyd. Vamos a atravesar un poco todas las épocas donde la gente va a encontrar todos los hits de la banda inglesa. Así que es un show largo y muy muy divertido para venir a ver. ¿Por qué eligen hacer este tributo a Pink Floyd, ustedes que son una banda que cada uno tiene su género, su música? ¿Por qué eligen hacerle este homenaje? Mirá, The End existe hace 33 años. Este año cumplimos 33 años. Y en el año 90, cuando arrancamos, en realidad hacíamos un poco bandas de todas las bandas, ¿no? Tocábamos un poquito de todo, era lo que nos gustaba. Sí. Y en un momento decidimos por Pink Floyd, por gusto de la mayoría y porque un manager nos recomendó que tratáramos de enfocarnos en una banda para que la gente nos reconociera por eso. Claro. Y bueno, desde entonces que hacemos Pink Floyd, llevamos la música de Pink Floyd a todos lados que podemos. Y bueno, y para nosotros es un orgullo que siempre en el público de The End haya tres generaciones, ¿no? Tanto los abuelos de 70, los padres de 45 y los chicos de 15. Aceptaron muy bien, le fue muy bien. Eligieron muy bien. Como una franja etaria amplia. Sobre eso te quiero preguntar sobre los chicos. Yo estoy sorprendida cómo cada vez las últimas generaciones, lo que se conoce como la generación Z, vendría a ser, no los millennials que somos nosotras, María, porque nosotros sí estamos más ligadas al rock, más cercana. No, hablo de los Z, la generación Z, que está súper consumiendo esta música que no corresponde a su época. ¿Les pasa a ustedes en los shows que hay mucha presencia de jóvenes? Es tremendo ver las tres generaciones y ver cómo en realidad los chicos o los más jóvenes están cantando. Yo los veo que abren la boca y cantan y yo puedo leer los labios porque estoy cantando esa misma letra. Es increíble que sepan las letras de temas de los 70. Y eso tiene que ver mucho con la influencia de los padres, ¿no? Que los hacen escuchar, por lo menos yo con mis hijos los hago. Aunque ellos después escuchen la música que están escuchando ahora, el trap, el rap, está buenísimo, pero que tengan eso inculcado está buenísimo también y lo vemos en nuestro show sin duda. ¿Y qué expectativas tienen con la presentación en Tucumán? Porque van a estar en un teatro emblemático, ¿no? Para el mundo, lleva el nombre de Mercedes Sosa, es la primera vez que van a estar, ya conocen el lugar, conocen Tucumán, contanos un poquito sobre eso, ¿qué expectativas hay? Mira, lo más cerca que estuvimos de Tucumán fue en Salta, en la provincia vecina. Obviamente que sabemos del Teatro Mercedes Sosa, que es impresionante, y nos han hablado muy bien de los tucumanos, así que tenemos unas expectativas tremendas, tenemos muchas ganas de... Nos gustan los públicos que son, por así decirlo, vírgenes de Dien, ¿no? Porque no saben qué es lo que van a esperar, con qué se van a encontrar, y esa adrenalina que se genera para nosotros es algo que siempre buscamos, ¿no? Tratamos, obviamente tocamos muchas veces en Buenos Aires, entonces para nosotros el desafío de tocar con un público nuevo es importante, así que estamos con muchas expectativas. ¿Es doble el desafío? Mira, la verdad es que es difícil porque nosotros consideramos que el partido ya empieza 1-0 a nuestro favor, porque hacemos la música de Pink Floyd, la música de Pink Floyd está probada y hace 30 años que la hacemos, así que la tenemos bastante aceitada. Entonces no es que tenemos que conquistar al público con nuestra música, la música generalmente la conoce. Lo que sí es un desafío es que la gente
saque ese prejuicio con respecto a las bandas tributo y se dé el permiso para venir y disfrutar de una banda que lo hace con mucho respeto. Y siempre decimos que hay tantos fanáticos de Pink Floyd abajo del escenario como arriba. Nosotros somos todos fanáticos de Pink Floyd. Así que se produce esa energía que hablábamos al principio, tremenda, una vez que la gente rompe esa barrera. Y es una noche para disfrutar, muy, muy floydiana. Te voy a advertir una cosa, porque dijiste que lo más cerca de Tucumán que estuviste fue Salta. Bueno, acá se hace la verdadera empanada y no lleva papa. Así que te advierto que vas a comer empanadas sin papa y las mejores del país. Eso nada más quería que sepas. Bueno, te cuento que el guitarrista de nuestra banda es de familia salteña y siempre nos invita a comer empanadas salteñas, esas que se hacen en el horno, que es como un horno bien caliente, una, sí. Y salen, ¿viste? Así que estamos acostumbrados, así que no te preocupes, no vamos a cometer ese error. Listo, bueno, perfecto. No se lo pierdan, no se pierdan las empanadas tucumanas y el sándwich de Milanes. Así es, de Milanes. Por supuesto, así me gusta. Nosotros muy, muy comprometidas con la gastronomía, Jorge, es así, con la gastronomía de acá. Bueno, te esperamos ansiosos acá los tucumanos y desde ya te damos la bienvenida. Gracias, chicas, por la nota y a todos los oyentes los invitamos a ver a The End, que no se van a arrepentir. Va a ser una noche muy linda y, bueno, obviamente que estamos completamente ilusionados de ir a conocer a la gente de Tucumán. Perfecto. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme y, bueno, te esperamos el sábado a toda la banda. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Qué contacto.